Gracias, señorita Clamiter, muchas gracias. ¿Y ahora? Ah, sí. Es el turno de Remy Bonnet. Primer premio de solfeo convención honorífica por unanimidad en 1997. Primer premio de fuga y contrapunto por unanimidad en 1997. Primer premio de composición por unanimidad en 1998. Te has vuelto loco. Acabas de arruinar tu vida, amigo mío. Adiós a los concursos internacionales y también a la beca en Nueva York. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Sí. Sí. Ah, ¿sí? ¿Tú lo has dicho? Sí. ¿Tú te crees que has nacido en el Caribe? Tus padres son de Toulouse, así que... ¿De dónde te viene esa locura, eh? De aquí. Aquí, ¿comprende? Y no sé cómo explicarme. Hace 15 años que me oculto para tocar música latina. Al fin lo he comprendido, porque si no me hubiera ahogado. Tengo que tocar mi propia música. ¿Tu propia música? Ve a tocar debajo de un cocotero tu música mientras tu madre se repone del infarto. Mira, haz una cosa por mí. Solo una cosa por mí. ¡Una sola! Sí. No vuelvas nunca por aquí a abrazar el busto de Chopin. ¿Me has oído? ¡Nunca! Maestro, espere. No me guardes rencor. Perdóname. Aquí es. Perdón. Disculpe.
aquí, a París. ¡Vamos de vuelta, hijo, eh! ¡Felipe! ¡Mi hermano! ¿Cómo tú estás, compadre? ¿Qué pasa? Oye, bárbaro. Cuando yo vine de Cuba, este blanquito me escondió en su casa durante un año. ¡Hasta los tickets de metro me daba! Gracias, hermano. Si vas a la calle Malecón, número 132, ahí tiene tu casa. ¡Azúcar! ¿Y eso? ¡Candela! ¡Te ganaste el premio! ¡Te vas para Nueva York! No. Acabo de mandarlo todo a la mierda. ¿Pero y Chopin? ¿Y tu carrera? Ya no me interesa. Quiero tocar con vosotros. ¡Ay, bárbaro! ¡Dice que quiere tocar con el grupo! Un momento. ¿No toco bien? No, tocar tú tocas genial, mi hermano. Una cosa es tocar en casa entre nosotros y otra tocar en un grupo cubano como Sierra Maestra. ¿Qué? Yo no veo la diferencia. ¿Tú no ves la diferencia? ¿Tú no ves la diferencia? Ya, acá. Y ahora mírate. ¿Tú no ves nada? ¿El qué? El color. Vainilla. Vainillón. La gente que viene aquí prefiere chocolate. ¡Chocolate! Ay, ¿tú te imaginas a este blanquito de Sierra Maestra? ¡No, no! ¡Hay que cambiar el nombre del grupo! ¡Blancanieve, los siete cubanos! No, espera un momento. ¿En serio no puedo tocar con vosotros? Oye, es una moda y va a pasar. Pero por el momento, si tú no eres cubano o colombiano, estás out. ¿Quién te va al curro? Nadie. Pero no me pongas esa cara, que me da pena. Toma. Hombre, no. Que me lo he ganado en 2 horas. Toma, coño. Vete a dormir en un hotel. ¿No puedo ir a tu casa? En casa. Yo no tengo casa, chico. Yo vivo con Françoise. Dentro de un mes, mi esposa. Voy a ser francés. Negrito con papeles. Después, tú vienes a casa cuando tú quieras. Ah, mañana voy a ver a Barreto de mi parte. ¿Barreto? ¿Barreto? ¿El gran Barreto? Coño, Chucho Barreto. Chucho Barreto está en París. Hace 20 años. Ten, es seguro que tiene sitio. ¿Puede ser Carlos Embale el que canta? Sí. Murió hace 2 años, ¿no? Magnífico. Nueva York, en el 85. La Habana, un año después. Ah, eso es, en efecto, es verdad. Tengo otro disco que tal vez podría interesarle. Es La Mulata, compuesto en 1937 por su padre, Jesús Barreto. ¿He acertado? ¿Y tú quién eres? Me llamo Remy Boné. Vengo de parte de Felipe Padero, el que trabaja en el Club Bambú. El payaso ese. Hace tiempo que no sé nada de él. Es que va a casarse con una francesa. Lo siento por ella. Me dijo que... ¿podría tener usted alojamiento para mí? ¿Para usted? ¿Cerramos a final de mes? Ah. Bueno, creí que tal vez... Vamos, no sé, pensé que...
Bueno, muchas gracias. Muy amable, señor Barreto. ¡Goya! ¿Qué quiere, papito? Prepárale una cama. Va a quedarse unos días con nosotros. Oye, ya tenemos bastante problemas sin esto. Prepárale la cama y no discuta. Bueno, si no queda otro remedio. Buenos días, señora. Vamos, muchacho, anda, vamos. Se lo agradezco mucho. Un colchón, puede que... Eso es todo. Ay, Dios mío. Esta escalera cada día está más lejos del cielo. Es muy grande. ¿Le ayudo? Deja, yo lo hago sola. ¿Y esta belleza? ¿Quién es? ¿Cómo que quién? La mejor bailarina de Tropicana. Una leyenda, mi amor. ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Pues ponte la gafa. Ah, pues sí, es cierto. Qué guapa está. Ahora también, señora Barreto. No te confundas. Yo he tenido muchos maridos. Pero Chucho no. Solo amó a una mujer en su vida y esa no fui yo. Si cierran, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? ¿Volver a Cuba? No sé qué va a hacer él. Yo no me muevo de aquí. No me sorprende con lo que te gusta el lujo y la joya. Por lo menos me gusta algo. ¿Y tú qué eres, aburrido? Oye, yo soy artista, todavía canto y bailo. Tú ya no cantas ni en la ducha. Espera un momento. Con un espacio así, en pleno París, se podría hacer cualquier cosa menos cerrar. Yo podría ayudar. Soy pianista. ¿Y qué íbamos a hacer con un pianista aquí? Hombre, pues yo bailo un poco. Podría dar clases de salsa. ¿Salsa? Levántate, chico. Date la vuelta. Salsa. Tú no tienes cuerpo cubano para eso, hijo. Goya. Escucha. Quédate aquí los días que consideres necesario. No hay problema. Pero eso de bailar, no. Porque las mujeres que van a clase de salsa, lo que quieren son latinos. Brazos latinos, brazos cubanos. Y un cubano no se puede inventar. ¡Adelante! No digas, tío. Mengo acere. Acere, 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 como los cubanos. Acere. Es usted en Cuba, ¿no? Usted no, siempre tú. ¿Siempre de tú? De tú, que tú te, siempre tú, di tú. A ver, sigue. Y di bel por ver. Bel por ver. Bel por ver. ¿Tú quieres ver cómo hay que mover el cuerpo? ¿Quieres ver? ¿Tú quieres aprender a bailar? ¿Tú quieres bailar? ¿Usted quiere aprender no, usted a bailar? No, usted no. ¿Tú quieres aprender a bailar? ¿Tú quieres aprender a bailar? Ahí, un, dos, tres. Un, dos, tres, era. No, pero no así. ¿Dónde está la mujer? ¿No te mira los pies? ¿Dónde está la mujer? Pero los... Contesta. ¿La mujer? ¿Delante de tu cara? Ah, sí, delante de mí. ¿No la pierdas, socio? No la pierdo. ¿Si no se va con otro? Claro, se va con otro. Pero no repitas más, me parece imbécil. Sí. Ahora tú desliza la rodilla entre sus piernas. Bueno. Ese contacto, chico. Cadera. Tienes que llevar el lip ajustado. Nada de calzoncillo. Cuando se frota, Pepón se despierta. ¿Pero qué haces? ¿Estás empalmando? Coño, tranquilo. No eres tú quien me va a empalmar. Y menos a las 10 de la mañana. Para el final. El final, sí. Tú la aprietas por la cintura. Macho. Tú la inclinas hacia atrás. Y cuando tú la levantas, tú la miras a los ojos. Y tú le dices... Bailas como una diosa. ¿Te cambias de acera? Yo no te gusto. Ay, mi puchunguita, te he despertado. Perdón, mi puchunguita. Te presento a Françoise, el amor de mi vida, mi futura mujer. Hola. Buenos días. Ah, y el Remy, mi amigo del alma, el pianista. Ah,
¿Quieres ser profesor de salsa? Quiere enseñar a bailar salsa. Y necesita que le echemos una mano. Creo que va a necesitar algo más que eso. ¿Quién toca? No sé. Remy Bonet. ¿Remy Bonet? ¿De quién habla? Yo me llamo Mongo. A su servicio, señor Barreto. ¿Y bailas igual que toca? No te preocupes, yo lo ayudo. ¿Y de dónde sacará los alumnos? Eso es cosa mía. Están todos invitados al curso de salsa del maestro Mongo Álvarez. La última vez, cabrón. Sí, hombre. ¡Ah! Salsa a la casa cubana de Chucho Barreto. Escucha, Maurice, sabes que te amé con toda mi alma. Por otra parte, no tengo nada grave que reprocharte. Yo siempre te fui fiel, incluso he estado de luto durante un año. Pero hoy se acaba. Sí, es lo que quería decirte. Todavía vendré a verte, pero algo menos. Ahora me toca vivir un poco, ¿eh? Hasta que no hayas hecho el amor con un cubano, no sabrás lo que es el paraíso. Espere, y el mío es un sol de verdad. Pero no uno que te queme, ya me entiendes. Espere, tenga paciencia. No lo sabes. Si esta noche vienes conmigo al club, te lo presentaré, ¿eh? No me apetece. Oh, es verdad, lo olvidaba. Ni bailar, ni maquillarte, los porros tampoco te van. Vamos, que no te va el placer, hija. Que se espere. François, si le molesta contestar al teléfono, dígalo, ¿eh? Y usted, la viuda negra, a ver si cambia de imagen, que aquí vendemos sueños, no ataúdes. Ah, el informe del archipiélago de las iguanas, démelo. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Cuántos hay? Tres, que yo sepa. ¿En Brasil? ¿En Guinea? Yo le hablo de Cuba, donde las iguanas te muerden el culo. Es una isla Cuba, no un archipiélago. Ah, menuda lumbrera, ¿eh? Si hasta piensa. Espabilé. En su vida le han mordido el culo a esa. Natalie, que sepas que lo que te he dicho era solo por tu bien. Pero es verdad, ¿no? Porque si haya marchado tu madre, ya no te mortificas por nada. Entiendo por qué estás con Jean Charles. Dime, ¿qué tal tu príncipe azul? Le han dado un nuevo puesto. De inspector, supongo. Ya vale. ¿Cupido? ¿Cómo que fue? ¿Quién lo ha cogido? Claro, eso es un problema de congelación. ¿Pero quién te dijo que cambiara de barco? ¿Cómo que va a ganar? ¡Ese barco, amigo, es una porquería! ¡Deja eso ya! ¿Sí? No, Claudio, escucha, te decía que menos mal que no has pagado por adelantado. ¿Claudio? ¡Claudio, vaya ya! ¡Claro, este tío! Es que este colombiano, sí, sí. ¿Pero de qué vas con esa ropa de carnaval? ¿Y por qué llegas tan tarde? No tengo que darte cuenta, si estoy en mi casa. Para mí ya se ha acabado el luto. Estupendo, no te habrá costado tanto. ¡Oiga!
Sí, eso es. Los colombianos te habrán robado el fumo y te habrán dejado sin carga. Eso es Colombia. Nosotros sabemos trabajar. ¿Está claro? Nosotros sabemos... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Esta noche tenemos cena. He quedado. ¿Tienes pasta? ¿Pasta? Estefan. El hielo de mi carga se está fundiendo. ¿Y tú pensando en la pasta? Cálmate, no es el fin del mundo. ¿Dices que me calme? Pero buena madre, tengo 3 toneladas de camarones pudriéndose, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Croquetas para perros? ¿Eh? Es tan grave. ¿Grave? Mira, más que grave, catastrófico. Mira mis cuentas, míralas. ¿Eso te queda? No es lo que me queda, es lo que debo, idiota. Si ella es idiota, ¿por qué siempre es a ti al que timan? ¿Por qué? ¿Te digo por qué? ¡Te digo por qué! ¡Esto es increíble! ¡Increíble! ¡Mi carga se funde! ¡Se funde! ¡Y a él solo se le ocurre pedirte dinero! ¡Solo le interesa el dinero! ¡Déjame ya! ¡Solo lo que se funde! ¿Cómo es que te... ¿Cómo que te deja? Bueno, basta. Tranquilos. Tranquilidad. ¿No era hoy? ¿Os parece bien el 6 de julio? Lo digo porque el 30 de julio hay elecciones. ¿La madre de Natalie vendrá? No, con ella no cuente. ¿No está invitada? Sí, he hecho la invitación, pero ¿a dónde la envío? Por ti, Etienne. ¿Qué hay de la orquesta? Hace falta orquesta. No vas a tener a 200 invitados bailando con discos. Sobre todo si lo hacemos en Regín. Qué claro. ¿Tienes ya alguna idea? ¿Para la música? Se comienza siempre con un vals. Uy, 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 mis pies. No te animes tanto. En el bautizo de Elvina te caíste en las hortensias. Acuérdate, te filmó tu prima. Por favor, papá. Esperad, olvidemos el vals. Hay que improvisar algo con más ritmo. ¿A quién no le va el ritmo? Puede aprender, todos podéis aprender. Hay una escuela de salsa muy cerca de aquí. Mirad. Esta música está de moda. ¿De dónde la has sacado? De la calle. ¿Desde cuándo te interesas por la samba? Salsa, perdona. La salsa es cubana, la samba brasileña. Haga con nosotros el curso, a mí me apetece. Ah, no. No, gracias, no. ¿Pero no va a abrir el baile con la novia? Sí, claro, pero... No necesito lecciones. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Delante, detrás. Detrás y vuelta. Ahora, de al lado. Pa' aquí, pa' allá. Pa' aquí, pa' allá. Venga, venga. Mueve la cintura, la cadera. La cadera, la cadera. Muévela, muévela. Mueve, mueve. Hay que mover la cadera, hay que moverla. ¿Cómo se hace? Tú muévete. Ah, muévete. Ah, haga pareja, haga pareja. Adelante, seguro que le gustará. Escucha el ritmo, adelante, atrás. Adelante, atrás. Relájense. Vamos, relájense, déjense llevar. Espera acá, chico. Abraza con fuerza. Que yo sepa que tengo los brazos de un hombre. Aprieta, chico. Bailarín de primera. ¿Dónde está la chica? ¿Qué estáis mirando? No miréis los pies. Mírenla bien, si no se va con otro. Mírenla bien, es guapa. Muy guapa. No deje de mirarla a los ojos. O se irá con otro. ¿Dónde nací? En La Habana Vieja, de donde era rumba. ¿Y mis estudios? Lo mismo, conservatorio de la música. ¡Yo, qué niña más buena, chico! ¡Ay, ay, coño! Y por la noche, tú vendías langosta en el mercado negro para ayudar a tu familia. Y tú olías tan mal a langosta que no se te acercaba a ninguna mujer. ¿No me lavaba? No, tú cantabas. Al ir a la tienda me dijo el tendero, jabón o champú, escoja caballero, si te lava arriba no te lava abajo, y si no te gusta te va para el carajo. Si no había jabón... Dime, Felipe, ¿cómo lo haces? ¿Eh? ¿Cómo haces para ser feliz siempre? Feliz. Es lo que piense. Mira, Remy, si tú quieres ser el cubano que la gente quiere conocer, guarda tu dolor detrás de tu sonrisa.
suerte, negrito. Que encuentra el ritmo lanzo, arriba está arriba en Quisima Longo. Pero tú acabas de llegar de La Habana, ¿o qué? Claro, eso. No, no, pero está guapo. La chica te va a comer conmigo. ¡Ay! No está mal. A ver, el pelo es muy bien. ¡Ey! Se ha puesto un rizo y qué rico. Y también patillas. Cuidado con las patillas. Me debes 3 tubos de bronceador, señor Remy Bonet. Te debo mucho más, pero... Mis alumnos, Natalie y Juan Carlos. ¿Nos? No sabía que ibas a clase de salsa. Hemos empezado hoy con Mongo. Mongo. ¿Os conocéis? Trabajamos juntas. Felipe, mi pedacito de cielo. Ah, es usted. Mucho gusto. No. El gusto es todo mío. Preciosa. Vas a adularla toda la noche y nos das una mesa, mi amor. Oye, ¿qué pasa? Vamos, ella, venga conmigo, venga conmigo. Le voy a dar la mejor mesa. Hey, 4 mojitos para esta gente. No se preocupe, eso. Solo hemos venido a mirar, nada más. Ay, relájese, inspector. François. Nada de inspector. Me han dicho que a tu lado Ricky Martin parece un parapléjico cuando bailas. ¿Es? Así que a ver qué te ha enseñado el señor Mongo. No, yo no sé. ¡Vamos! Si... ¡La mejor mesa! ¡Siéntese! Bueno, a pasarlo bien. Está bueno. Hasta luego, linda. Diviértete, negrito. ¿Nunca habías venido aquí? ¿Qué va? A mi novio no le gusta salir. Ah, pues una pena. Baila bien. ¿Qué le parece París? Tú. ¿Tú qué? Tú. Tú, yo, tú. ¿A una princesa? El cubano le dice tú. Ah, tú. Sí, gracias. Me gusta cómo hablas. ¿Sí? Bueno, ya sabes, los cubanos somos así. Yo vengo de la vieja Habana, donde nació la rumba. ¿Tú la conoces? No, la verdad. Trabajo en una agencia de viajes, pero nunca he viajado. La vieja Habana, de visita, es una ciudad muy bonita. Pero donde yo vivía, si te descuidas, los muros se te caen encima. Siempre te encuentras yeso en la sopa. Eso cuando hay sopa, que no es siempre. Tienes mucha familia. ¿Eh? 6 hermanas y todas tienen muchos niños. ¿Y tú les ayudas? Exactamente. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a menudo a comprar a la galería, a comprar a esa galería, no sé, esa galería que tienen de todo. ¿Dices? A las galerías Lafayette. Sí, eso es. Eso es. Y allí compro para los niños, ¿cómo se llama? ¿Pañales? Sí, eso es. Compro de todo para los niños, de todo. Jabón, en fin, de todo. ¿Quiere bailar? ¿Aquí? Sí, para eso está en la discoteca, para bailar. No. Sí, las clases son solo para aprender. No tengan miedo. Yo te ayudaré. Vamos. Ven. Vamos, ven. ¡Vamos!
¡Eso es! Pienso volver a bailar la rumba. Natalie, ¿me oyes? Perdón, ¿qué decías? Que lo hemos pasado muy bien. Sí. Tenía razón mi padre. Tal vez las clases no son una buena idea. ¿Y por qué? Ese profesor no es bueno. Y cuando te contoneas así, estás muy sexy. No te reconozco, no eres tú. Vaya, cuando estoy sexy no soy yo. No quería decir... Y lo que hago es bailar, no otra cosa. Bueno, no te enfades. No sabía que bailabas de esa forma, eso es todo. Yo tampoco. No sé qué me ha pasado. El cubano es lo que pasa. Te ha cogido en sus brazos y parecía que te gustaba. Solo he estado bailando. ¿Eh? A eso le llamas bailar, ¿eh? Tú y él, con los senos bien al aire para provocarle. Y tú, en fin, tus nalgas. Si has estado calentando a todo el mundo como si follaras en mitad de la pista. ¿Eh? Para que me bajo. Oye, no seas ridícula. ¡Te digo que pares! ¡Natalie, vuelve! Bien. ¡Natalie! ¿Dónde estabas? ¿Eh? Jean-Charles ha llamado 4 veces. ¿Qué es eso de saltar del coche en marcha? ¿Estás loca o qué? Déjala. ¿Cómo que la deje? Si acaba de dar un espectáculo con el cubano. Tu novio no está contento, nada contento. No vas a encontrar un hombre como él. Te lo digo yo. Lo dices todos los días, ya me estoy hartando. ¿No has visto cómo se pone? Es igual que su madre. Natalie. ¿Contenta, mamá? A esto conducen las clases de Zulu. A tu edad conocí a alguien que me decía siempre que pueden quitar todo, Leti. Menos las ganas de bailar. ¿Se te han olvidado los 4 ceniceros? ¿Recuerdas cuando bailábamos con tu madre? Venga, vamos. 1, 2, pie derecho. 1, 2, pie izquierdo. Acompáñame. Y 2, pie derecho. 1, 2, pie izquierdo. Juntas. 1, 2, pie derecho. 1, 2, pie izquierdo. Bien. 1, 2, pie derecho.
hombre te cambia la vida. No te equivoques, Natalie. ¿Qué quieres decir? ¿Tú te equivocaste? Uno, dos veces. Cuando no me fui con el hombre que amaba y cuando me casé para olvidarle. ¿No amabas a la abuela? Venga, enséñame los pasos que han escandalizado a Ian Charles. Vamos, quiero verte. Baila, baila, cariño. Venga, sin miedo, enséñame. ¡No lo has olvidado! ¡Así, los hombros! ¡Los hombros! ¡Un, dos, hop! ¡Un, dos, hop! ¡Un, dos, hop! ¡Un, dos, hop! ¡Tú también, mamá! ¡Bravo! ¿Qué pasa, negrito? Mira, mira. ¡Coño! No es fácil ser un hombre de color. Pero yo te lo dije, mi hermano. ¡Funciona con las nenas! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto cómo baila? ¿Eh? En cuanto empezamos a bailar, algo se iluminó aquí. Uf, era... ¿Oh? ¿Acá o acá? ¿Eh? Bien, no te burles. Que te lo digo en serio. ¿Eh? ¿En serio? Pues si tú piensas tirarte a tu bailarina, tendrás que explicarle antes que hay algunos negros que tienen la picha blanca. Buenos días. ¿Parcial o integral? No sé, ¿qué me aconseja? Depende de sus proyectos, señor. Bueno, pues... integral. Entonces quítese eso. ¿El calzoncillo? Sí, señor. Eso es. Túmbese. Bien, señor, 10 minutos. Que lo disfrute. Adiós. Adiós, muy bien. Chao. Adiós. 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 El ritmo, no olvide el ritmo. Mañana. Es lo más importante, esta mañana. Hasta luego. Adiós. Chucho no dice nada, ¿sabes? Está vivo desde que tú estás. No bailas muy bien, pero das esperanza a la gente. Gracias. No ha venido. No, no ha venido. Ya ves, no vale la pena broncearse. Ven, muchacho, ven. Tengo una cosa para ti, ven. ¿Qué es todo esto? ¿Tú que quieres ser cubano no sabes nada de santería? No. Este es el Egua, el señor de los caminos. Él es quien te abre las puertas o quien te las cierra. ¿Ah? Pídele cualquier cosa. Ah. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué le pediste? ¿Se puede decir? A mí sí. Yo fui quien te inicié. Quiero que haga desaparecer a alguien. ¿A un hombre? Sí. Oye, ¿no querrás eliminarlo? Ah, no. Matarle, no. Deshacerme de él. Ah. Hombre, tuto, natuto, tuto, la roya, tuto, iré. Aquí está tu homo, la goya. Pa' cociano, cocio, fico, ciña. Iré, o mi, iré, batá, iré, o guó. Hay que preguntar el Egua. Sí. Oye, lo que dice el Egua, tú coges 2 huevos. ¿2? Mm. Y tú escribes el nombre del hombre en uno. Sí. Y el nombre de la chica en el otro. Bien.
Tú te frotas tu pelotica con ellos, ¿eh? Y los botas en el río. Uno por allá, el otro por allá. Así separas la pareja. Eso nunca falla. Cojo dos huevos, me los restriego por los cojones y después los tiro al río. Es que le cua. Natalie, me alegro de verte. ¿Por qué has faltado? ¿Ya no vienes al curso? Sí, lo sé. No he podido venir. De hecho, venía a pedirte consejo. Sí, sí. Si puedo ayudarte. ¿Quieres ver algo? Sí. ¿Naranjada? Sí, claro. ¿Crees que con algunas lecciones más podría bailarlo bastante bien para un concurso de salsa? Seguro. Seguro. Tiene lo que hace falta para eso. Tú eres una princesa. Lo que pasa es que no tengo pareja. ¿Ah, no? Y he pensado que tú eres cubano, yo francesa, y tienen que ser parejas mixtas. Ah, sí, sí, sí. ¿Mixtas? Ah, pues está bien eso, sí, está muy bien. Si ganamos, repartimos el premio para que puedas ayudar a tu familia. Ah, bueno, sí, la familia, sí. Pero si no te apetece, puedo buscar a otro. Había pensado en tu amigo Felipe. ¿Felipe? No. No, no, no. Felipe no. Él no. Es muy bueno. Sí, es un profesional, pero es que... Escucha, tengo que... Son muy difíciles los concursos. Un concurso tiene que prepararse. Hace falta tiempo. Tengo que pensarlo. Bueno. Bueno. Está bien, acepto. No vas a bailar con ningún otro. De verdad. He preparado esto para tu familia. No. Ah, hay incluso pañales para los niños. No, esto es demasiado. Gracias. Me has emocionado. Mis hermanas se van a poner muy contentas. ¿Quieres venir a cenar a mi casa? Debe ser duro estar en París sin familia. Me gustaría que conocieras a la mía. Con mucho gusto, sí. Muy bien. Nos vemos en clase. Sí, claro. Hasta mañana. Sí, mañana. Mañana. Adiós. Adiós. Qué guapa es esa chica, ¿eh? Su corazón sufre por el exiliado. ¿Tú estabas ahí? Tú. Ahora me tuteas, ¿eh? Piensa. ¿Piensas que este juego puede durarte mucho más? El bigote, el acento. Las mujeres mienten mucho, ¿eh? Pero no les gusta que le mientan. ¿Y usted? También les habrá mentido un poco, ¿no? A todas. Pero no sé por qué. A esta no me apetece que le mientas. ¿También amó a una mujer? Sí, he amado a una mujer. Sí, he amado a una mujer. ¿Y qué? ¿Qué? Pues, que murió. Y lo siento. ¿En Cuba? No, en París. ¿Cuándo? Hace 40 años. ¿Tanto? ¿Y aún lo recuerda? Por supuesto. ¿Se ama después de 40 años? Mírame a mí. Carne tan buena no debes de comer todos los días en tu país, ¿eh? Toma, la parte del hueso. Gracias. Es lo que más me gusta.
Oye, qué buen apetito tienes. Nuestra hambre no es como la suya, ¿sabes? ¿Te sirvo patatas, Mongo? Gracias, gracias. Dime, Mongo, ¿de dónde viene tu nombre? Es el diminutivo de Ramón. ¿Un poco de vino con la carne, Mongo? Muy amable, lo probaré. ¿Usted es mestizo? Sí, mulato. Mi madre es negra. Los mulatos son los más guapos. Son peor las razas puras. Este es como Asteris, de pura sangre. Ningún contacto con el exterior desde Cro-Magnon. Y mirad cómo ha salido. ¿Por qué no te callas? Creo que les falta solo una cosa. La seriedad. El sentido de la responsabilidad y de la organización. Mira quién fue a hablar. Es cierto, no tengo prejuicios, pero ¿por qué los países son ricos? Porque están gobernados por blancos, hay que reconocerlo. Perdona, ¿cuántos sois en tu familia? Seis. ¿Seis? ¡Qué barbaridad! Si yo tuviera para vivir $12 por mes, como la mayoría de los cubanos, seguro que no saldría de la cama. No digas tantas tonterías, déjalo ya. Ay, pues yo no veo nada malo en no salir de la cama. Ya basta. No, querida Madeleine. El problema entre ellos es que cada polvo es igual a un hijo más. Niños callejeros. ¿Tú qué dices? Yo estoy de acuerdo con papá. En mi trabajo lo vemos muy a menudo. Es lo mismo en todos los países tercermundistas. No tienen dinero ni para alimentarlos. Sí, y además nos los envían. O nos los venden. ¿A dónde vas? ¡Lejos de aquí! Con su permiso. Mulato de los cojones. ¿Hemos dicho algo? No tenía idea, perdona. Es igual, estoy acostumbrado. Yo voy a dejar todo algún día. ¿Para ir a dónde? No sé, al Caribe. La gente es menos mezquina. ¿Me llevas? ¿A Cuba? A tu casa. ¿De verdad? Sí, ahora. Mira, mira, mira. Esa es la Goya, cuando era joven. Chucho hizo la música de la película. Después de salir de prisión. No sabía que estuvo en prisión. Sí, sí. En Cuba, en el 52. Detuvieron a su hermano por luchar contra el régimen de Batista. Y él volvió de una gira en París pensando que lo dejarían salir. Le detuvieron también. Sufrió tortura y 4 años de prisión. ¿Y después? Castro, la revolución y todo eso. La Goya se fue en los 60. Dejó un marido rico. Pero Chucho se quedó en Cuba. Es soltero, ¿verdad? Es feliz en París. Vino a dirigir este centro. Cuando hablas en voz baja, tienes menos acento. ¿En serio? ¿Pero qué tienes? ¿Qué? Eso. ¡Eso! ¿Qué es esto? Es una alergia. Es una alergia. Una alergia a causa del vino, del vino. ¿Del vino? Sí, sí, del vino, del vino. Es que no suelo beber a menudo. Se me ha olvidado tomar la pastilla. Tengo que tomar la pastilla. Pero... ¡Ay! Joder. ¡Qué putada! ¿Qué? ¿Tenía granos? ¡Oh, lleno! Se puso a temblar, a tartamudear y se fue a dormir a otra habitación. ¿Toda la noche? No sé, esperé una hora y me fui. Fue una equivocación. No debí invitarle a mi casa. Espera, ¿le invitaste a casa de tu padre? Sí. ¿Con Jean Charles? Y sus padres. ¡Uy, sus padres, qué lista! Bueno, oye, Nat, tengo que decirte algo. Cuando conocí a Mongo, era pianista. Ya lo sé, le he oído tocar. Ah, no, no, no. Un gran pianista. Concertista. Lo ha abandonado todo por venir a París. Está casado. ¡Que no! No, no es lo que tú piensas. No, pero ha cambiado, ¿sabes? Se ha transformado. Él... No sé si me comprendes. Sí, comprendo. Comprendo que es un chico que está solo en París. Un chico sensible y que necesita amor. Ya está. ¿No? Sí que lo comprendes. Vale. Eso con uvas. Que me coma uvas. Te frotas con uvas.
Ah, bueno, ajá, tres veces por semana. Si tu piel lo soporta, un poco de pico pico y de perejil, ¿eh? Y tú serás feliz. Ay, me voy a volver loco. ¿Qué le digo cuando la vea? ¿Qué le digo? ¿Esa chica piensa volverte a ver? Pues sí, mañana son las eliminatorias. ¿Cómo voy a pasar por Cubano? Es fácil, no lo conseguirás. ¿Qué rival? Sí. ¿Qué tal estás? Nervioso. Yo también. Cuidado con la alergia, que no te vuelva. No, estoy bien, mira. Ha sido Goya, es una mala. Pensaba que eras alérgico a mí. Eso es imposible, tú lo sabes. Lo siento. Siguiente, por favor. Perdonen. Allí. Bienvenidos. Cubana, francesa. ¿Tienen sus papeles? ¿Papeles? ¿Qué papeles? Carné, pasaporte, el permiso de residencia. Busca. Sí. Lo he olvidado. Coño, me debió dejarlo en casa. Oye, te doy el nombre y vale. No se puede. Pero no os preocupéis, habrá más eliminatorias. ¿Cuándo? Dentro de una semana. ¿Quién va? Nat. No te preocupes. Haré todo lo posible para que ganes el concurso. Confía en mí. Tienes que bailar por mí con Natalie en el concurso de baile. Mira, Remy, no me jodas más. ¿Tú quieres pasar por un cubano? Pues asúmelo. Pero no puedo. No soy cubano. Todo el mundo lo sabe, menos ella. Renuncia y te quedarás tranquilo. No, si renuncio, la pierdo. ¿Pero qué es lo que tú buscas con esa chica? ¿Tú la quieres para pasar un momento o para algo más serio? Estoy enamorado. Entonces, cuéntale la verdad. Dile quién tú eres. Tú no vas a poder fingirle toda la vida. Se lo diré, pero ahora no. Es demasiado pronto. No es pronto. Si esperas, será mucho peor. Cógela de la mano, cuéntale tu pasado, tócale un poco de Chopin. ¡Apáñatela! No, déjate de Chopin. Bueno, pues déjame tu documentación. ¿Tú estás loco? Yo me caso dentro de 8 días y mis papeles son sagrados. ¿Te enteras? Joder, ¿qué quieres? ¿Que me ponga de rodillas? Tengo que ser tú durante 2 días. Tú quieres ser yo, ¿eh? Eso es lo que tú quieres. Todos los negros quieren ser franceses. Y tú que eres francés, tú quieres ser negro, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es el negro, de verdad? ¿Tú sabes lo que es el negro? Oye, ¿qué estáis haciendo? Voy echando. Felipe, ¿qué pasa? Que se acabó, chico. Nos vamos. ¿Nos vais? ¿Por qué? El patrón se fue con la caja y sin pagar a nadie. ¿Y la orquesta? Se van. ¿A dónde? No tengo ni idea. El pianista se va para Milán. Bárbaro a Cuba, dice. El pianista se marcha a Milán. Oye, qué bola. Pues esto es para los muertos. Oye. Maferefun chango. Y Maferefun y Maya también. Coño, cómo no. Y después para mi amigo Mongo, que gracias a ti hemos vivido así, entre cubanos, sabrosos, como lo que somos. Cubanos pura cepa, ¿verdad, Remy? Sí, gracias. Os lo agradezco. Gracias a ustedes. Güey, no he terminado, caballero. Tranquilo. Mira, los grandes hombres hacen grandes naciones. Y gracias a usted, maestro Barreto, por su música, sus canciones, que nos ha hecho vivir, llorar, amar. Y amar es lo más importante de la vida para ti. Muy bien. Bueno, Maceito, pon bueno esto, que se sienta Cuba, que se oiga la vara. ¡Sabroso! ¡Vamos a meterle! ¡Ahí viene! Dice, te pasas la vida entera queriendo tocar el sol. Ahí está, mamá. Llevarte en el corazón y para tocar.
Gracias. ¡Ay, qué rico!
¡Cierra la puerta, cojones! Perdón. ¡Mongo! Pero vi que te ibas corriendo y pensé, ¿qué le pasa? No te encontraba. Tenía que... ¿Qué? Que tú y Felipe... ¿Cómo, Felipe y yo? ¿Qué? Venga. ¡Y la policía! ¿Habéis visto a Felipe? No, está abajo. ¿Abajo? Ya no está abajo. Espera, ven. Ven. ¡Tranquilo, caballero! ¡Cálmese! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! Nombre, Mongo. Nacionalidad, cubano. Cubano. ¿Tú eres cubano? A ver, papeles. ¿Estás sordo o qué? Tus papeles. ¡Ay, cabrón, suelta! ¿Qué es esto? ¿Eh? Un carnet de identidad francés. ¿Es tuyo? Rémy Bonnet. ¿Eh? ¿Es tuyo o no es tuyo? ¿Lo ha robado? ¿Les han soltado? A los músicos sí, están durmiendo allá arriba. ¿Y Mongo? Vamos a bailar, ¿eh? Que cuando el cuerpo baila, la cabeza olvida. Venga, vamos. ¿Quién te ha enseñado a bailar tan bien? Mi abuela. Me enseñó con 4 ceniceros. Dice que te pueden quitar todo menos las ganas de bailar. Entonces ella ponía los 4 ceniceros en el suelo y empezaba un paso delante, un paso atrás, un... ¡Chucho! 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 ¡Goya! ¡Trae los medicamentos que están en su habitación! ¡En el escritorio! Leticia Lacroix.
El señor y la señora Lagrange le comunican con dolor la pérdida de Leticia, su hija. Diga. ¿La abuela? ¿Dónde va a estar la abuela? Los miércoles va al cementerio. Claro. ¿Natalie? Oye. Oye. ¿Quién te la da? Se la he cogido a Barreto, de la mesilla. ¿Era este el hombre al que amaste y al que tuviste que dejar? Le conocí a tu edad. Nos íbamos a casar. Él regresó a Cuba. Me juró que volvería, pero no le volví a ver. Escribí todos los días, pero no me contestó. Sí, lo hizo. Desde prisión. ¿Desde prisión? Sí, mira. Dirección desconocida. Todas las cartas perdidas. Todos estos años perdidos. Perdidos. Y además de eso, cuando salió de prisión, alguien le dijo que habías muerto. Fue morir, solo pudo ser. ¿Qué lo haría? Me amaba. Estaba embarazada. ¿Pero? ¿Embarazada de quién? Yo ya estaba esperando a tu padre. Papá. Papá es el hijo de... Chucho. Tu abuelo. Tu abuelo, Natalie. Tu abuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Está mejor. Santa María, Madre de Dios. Sí, mucho mejor. Tengo una sorpresa. Ay, mi madre. ¿Buena o mala? Ay, Dios mío. ¿Usted sabe quién soy? Señora... Yo no soy santera por gusto. Venga, venga. Thank you.
Leticia. Leti. ¿Me reconoces? No has cambiado. Tú tampoco, mentiroso. Leti, ¿desde cuándo sabes que estoy en París? Desde el día que vi el folleto de las clases de baile. Me moría de ganas de verte, pero no me atreví. Entonces mandé a mi nieta en mi lugar. ¿Tu nieta? Natalie. ¿Natalie? ¿Natalie es tu nieta? No solo mía, Chucho. No solo mía. ¡Ah, no! ¡No te va a dar un ataque ahora que te he encontrado! ¡Oh, no, Chucho! ¡Ay, mi Chucho! ¡Date la vuelta, capullo! ¡Me te des la vuelta! Nat, tengo que decirte algo. Abrázame. Nat, escucha. Sobre todo porque eres cubano. Nat, escúchame. Tengo que decirte algo. Shh. Oye, parece que no tienes acento. Ayer descubrí que ya no me gusta este juego. No soy la persona que tú crees. Tú eres la persona que yo amo. Escucha. Tengo algo extraordinario que mostrarte. Ven, ven. Recién empiezo a comprender que te he llevado en mí. Desde que supe distinguir entre amor y placer. Desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso. Y al cabo de tanto besar, ¿qué hace aquí tu abuela? Está bailando con mi abuelo. ¿Eh? Montando el centro de la juventud con el final de tu niñez. Son dos etapas que al azar sirvieron para derrotar al tiempo. Me lleva hasta tu cuerpo.
sentir con el contacto suave de tu piel. Que nuestro amor supo vencer al tiempo. ¡Natalí! ¡Búscame! ¡Pasado la noche aquí! ¿Con este? ¿Y ya, Charles? He roto con él. Pero, ¿por qué nunca me entero de nada? Porque no paras de hablar. ¿Y eso? ¿Tengo que callarme ante eso? ¡Suelte ahora mismo a mi madre! ¡Oiga! ¿Quieres soltarla o no? Henry, no irás a pegar a tu padre. ¿Y qué? ¿Quién? Tu padre. Yo. ¡Papá! 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 Me siento liberada. Ocultar un secreto a la gente que amas es lo peor. ¿No os parece? Tú eres cubano, entonces yo también lo soy. Pues es evidente. ¿Te molesta? No, a menos que... ¿A menos que qué? Que no seas mi padre. ¡Ay, madre! Ahora sí. Ven, quédatela, lo prefiero. No puedo decir más. Adoro... el mundo del que formo parte. Y a otro hombre. Comprende que él ha sabido darme calor y alegría. Y el sol. No puedo luchar contra los encantos del trópico. Aquello es mejor, ¿no? Lo llevo muy dentro. Claro. A propósito, tengo algo para ti. ¿Este es el hombre que amas? ¿O este? ¿René Bonnet? ¿Tu luz? Divertido, ¿no? Uno de los dos era cubano, pero no el que tú creías. El día de la fiesta, ¿fuiste tú quien envió a la policía? ¿Me equivoco? ¿Eh? Levántate. Quiero despedirme como es debido. Ya se ve. Está muy apenada, ¿no? No, no, ha ido todo bastante bien. Entonces, ¿qué ocurre? Nada, es que me preocupaba por tu pobre familia. Y sobre todo por esa hermana, la que dio a luz en el campo. ¿Cómo la llamas? ¿Asiris o Soraya, Lucrecia? ¿María? Sí, claro, eso es lo más fácil. Qué tonta soy. María... Espero que el bebé no sea ciego. No. ¿Hay noticias? ¿Eh, Monguito?
¿Hay noticias? Sí, sí, te agradece el paquete. ¿Me agradece el paquete? ¿Me agradece el paquete? ¿Qué paquete? ¿Qué familia? ¿Qué madre? Tú me tomas por idiota. ¿Te lo puedo explicar? No, no, deja ya ese acento ridículo. Lo sé todo. Tu padre es notario, vienes de Toulouse. Ya basta. Escúchame. No eres más que un infeliz que no sabe ni bailar. Si me escuchas, lo comprenderás. ¿A dónde vas? A preparar paquetes para el pobre pueblo cubano. ¡Natalie, espera, espera! ¡Que te jodan! ¡Te lo ruego, espera! Mira qué monada, cuando tenía mira. 3 años. Oh. Igual que Chucho de Juan. Y esta, en esta tenía 7 años. No, aquí no se te parece tanto, tiene una nariz. ¡Panadero, quiero pan! ¡Dame el rabín! ¡Arriba! 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 ¡Ven con nosotros! ¡Panadero, quiero pan! ¡Dame el rabín! ¡Ya! Natalie, ¿qué ocurre? Me ha mentido. ¿Quién? Ramón, Mongo. Se llama Remy. Remy Bonnet. Es francés. ¿Es francés? Sí, es francés, francés. Todo era mentira. Su piel, su acento, todo, todo. Amo mi país. Mi pobre madre es negra. La noche tiene aroma de jazmín. Mentira, porque ni siquiera ha cruzado los Pirineos. ¿Tú lo sabías? Evidentemente lo sabía. Todo el mundo lo sabía, menos yo. Seguro que os habéis divertido. Natalie, no te enfades, cariño. Todos los franceses son unos cuentistas. Vete tú a saber quién es quién ahora. Mi cubano es francés y tú lo sabías desde el principio. Iba a decírtelo, pero parecías tan enamorada. Pues ya no lo estoy. ¿Contenta? ¿Ah? ¿Dónde está Felipe? Para. Tengo algo que proponerle. A ver qué. Basta. ¿Así? ¿Repite? ¡Oye, y ese pito!
4. Y la pareja 18 han sido seleccionadas para la final. Comenzaremos dentro de 10 minutos. Bravo. Bravo, Natalia. Bravo. Qué distinto estás. Bueno, sí, un poquito. Solo quería... ¿El qué? Quería decirte que... ¿Qué? Que yo te... Sí. Que me voy, me voy. Solo quería decirte adiós. ¿A dónde? A Cuba, con la orquesta. Me están esperando fuera. Buena suerte. Te enviaré paquetes. Nat. Perdóname por todo. Nat, Nat. Hermano, espero que no te enfades. Pero pues si es mi franco. No te preocupes, hombre. ¿Eh? Dame una franca. Suerte. Pero tú te quedas, ¿eh? Sí. Tú te quedas, ¿eh? Sí, sí, me quedaré. ¿Te vas? No me amaba. ¿A quién entonces? Al otro, al cubano, al Mongo. Perdóname, Chucho. Quería haberte ayudado. Ah, estás loco. Tú me has dado el regalo más grande de mi vida. Me has devuelto a Leti. Sí, claro. El primer día, ¿por qué me ayudaste sin conocerme? Escucha, lo que cuenta es lo que sientes aquí. Y eso no lo puede ocultar tu música. Sigue tocando, hijo. Sigue tocando. Adiós. Adiós, hijo. Que baile.